El día de hoy se va a estrenar el Estado de la Unión, un discurso, se me fue el nombre, un discurso donde Joe Biden va a presumir y va a intentar recuperar un poco la confianza de la clase media de estadounidense. Va in, su, su propósito, su único objetivo en este discurso va a ser intentar eh, hacerles creer que Joe Biden está de su lado. Lamentablemente, lo que se está adelantando es que va a anunciar una serie de desproporcionalidades, varias eh, nuevas legislaturas, las cuales van a afectar precisamente a la clase media. Esto, ¿por qué? Porque no quiere resolver el problema de la inflación como tal de raíz, sino está haciendo lo que en inglés se le llama el gaslighting, haciéndole creer a los usuarios que el responsable es otro ente, que son otros entes, que son los privados, pero no se quiere enfocar en el verdadero mal. Esto está pasando en Estados Unidos mientras también tenemos que eh, en el caso de los bancos el New York Commercial Bank se sigue cayendo de hecho el día de hoy eh, hizo conocer que se cayeron sus depósitos y podemos ver la clara manipulación que intentaron este el día de ayer cuando tuvieron que congelar las acciones se ve que fueron a rescatar rápidamente al banco para que no se les fuera a caer antes del 11 de marzo. Es que están. Que no los calienta ni el sol. No saben qué hacer al respecto. Porque si para el 11 ya tenemos más bancos quebrando. Pues la Reserva Federal va a tener que volver a, a extender esta ventanilla de rescate bancario. Lo cual no sé cómo lo va a hacer. Cómo va a fingir que todo va bien. Cuando de verdad se están cayendo los bancos. Y ni siquiera ha expirado. Pero bueno. Si te interesan esos temas. Eh, quédate. y te Después de la intro. Nada más hacerles saber de su conocimiento. Que el día de hoy vamos a tener un Twitter Space. Eh, voy a estar en Twitter. No va a ser conmigo. No o sé, sea, no lo voy a hostear yo. Va a ser, me parece, que los de Keiko Wallet. Pero aún así, si me siguen en, en Twitter o al Puma. Recuerden que yo soy como arroba con con A Díaz Chávez. Y el Puma. Puma creo que está arroba Puma Osorio1, creo. Bueno, cualquiera de los dos que nos sigan van a, nos van a poder ver ahí. Vamos a tener un Twitter Space con otras, otros youtubers de cripto es como ese como, como, un, como la cómo se llama la película de avengers la guerra esta de los avengers donde van todos los personajes algo así pero más chafa va a ser algo así va a ser eh, vamos a estar con otros youtubers de cripto discutiendo temas de cripto entonces se pone interesante y si te gusta el cripto el bitcoin todo este rollo pues te invito a que nos sigas pero bueno los pedos después de la intro Este video es auspiciado por Keycoin, la única cartera que te permite comprar, holdear y vender criptomonedas a través de la misma app. Descárgala ya en tu dispositivo preferido. Muy bien, pues ahora sí, el tema del estado de la unión de su discurso va a tener un objetivo en lo particular y es que Joe Biden va a estar buscando llevar la temática de reducción de los costos. Se va a enfocar, todo su discurso se va a enfocar en esto. Va a dar una nueva serie de legislaturas con las cuales pretende reducir el costo. Y es que aquí viene el primer grave problema o la gran falacia. Los costos no se regulan. Los costos no los puedes bajar a través de la regulación. Se bajan a través de la oferta y la demanda. Es así de sencillo. Vamos a ver este tip, estas propuestas. ¿Qué es lo que está diciendo Joe Biden? ¿Y por qué sirve de Estados Unidos? No te la debes de creer, porque en lo particular va a afectar al final del día, va a empeorar las cosas creando mayor inflación y vas a ver, ahorita te voy a explicar cómo. Y es que tenemos que va a estar buscando reducir los costos a través de regulaciones y a través, y esto es a mí lo que más me preocupa, va a crear una fuerza estatal o federal que se vaya a demandar a las empresas que estén subiendo los precios y lo pongo entre comillas, ilegalmente. ¿Qué es subir los precios ilegalmente? ¿A qué se refiere? O sea, si una empresa el día de mañana tiene demasiada demanda de algún producto, ¿no puede subir los precios? Suponiendo que Apple el día de mañana quiere subir los precios del iPhone, que está en todo su derecho. Al final del día, la gente es la que decide si vale la pena o no pagar 2.000, 3.000 dólares por estos Apple Provision. La gente es quien decide si sí vale o no vale. No el gobierno. Entonces, si de repente digamos una. Vamos a poner algo más mortal. O sea, algo más de las personas mortales, no de los ricachones. Suponiendo que tenés una granja de gallinas y estas ponen huevos. Y esta granja le da un, un virus de estas de los de los de gripe aviaria. Y tienes que cerrar y sacrificar las gallinas. Pues te van a quedar poquitas, y esas poquitas, estos huevos, va a aumentar la demanda y te los van a querer comprar. Y según Biden, o sí que tú tienes que comprar nuevas gallinas, pues vas a tener que aumentar el costo del huevo para poder comprar nuevas gallinas, para poder repoblar tu suministro de gallinitas y que estén dando huevitos. Pues según Biden, no lo vas a poder hacer, porque por ley está siendo inmoral, está haciendo algo ilegal, casi casi como si fueras a cometer un acto de estos violentos. No va por ahí. El mercado regula y les voy a explicar, les voy a enseñar cómo es que funciona esto. Miren, esta es la gráfica de la oferta y la demanda. Vamos a ponerla aquí en grande para que todos la veamos y toda la les voy a explicar cómo funciona. Déjenme ver si lo puedo poner un poquito más grande. Bueno, aquí está. La ponemos un poquito más grande para que todos lo veamos. Esta línea que ves aquí es la línea de la demanda, mientras que la línea de la oferta es esta otra línea. Normalmente se encuentran estos dos y se le llama el precio equilibrio. Si la demanda aumenta, suponiendo hasta acá, lo que va a hacer es que el precio va a aumentar para que la oferta alcance. O sea, ¿qué significa esto? Se va a aumentar la producción para alcanzar esta demanda. Y se va a aumentar por ende también el precio, porque si se aumenta la demanda, o sea, significa que hay más compradores dispuestos a pagar más por este producto. Entonces, los que ofrecen este producto van a poner más eh, producción a trabajar en ese momento para poder llegar a esa demanda. Si se decae la demanda, entonces los productores van a producir menos para alcanzar a esta demanda. Así funciona. Para que se entienda muy bien, en el caso del petróleo creo que funciona mejor explicarlo. Si tenemos que el petróleo llegara a caer a 10 dólares, no todos los países podrían producir petróleo. Entonces, de nada les serviría que Rusia produzca 10 millones de barriles de petróleo o que Arabia Saudita si su producción cuesta más de 10 dólares el barril. En el caso de Estados Unidos, sin lugar de dudas, se saldría del mercado porque a través del fracking a ellos les cuesta más o menos como 40 dólares sacar cada barril. Entonces, si cae a 10 dólares, solo los países que pueden estar produciendo petróleo a menos de 10 dólares van a estar produciendo petróleo. Y esa va a ser la demanda, perdón, la oferta. Si de repente todo el mundo empezamos a comprarnos un Challenger y empezamos a manejar como locos y gastar gasolina a lo bruto y no nos importa eh, seguir comprando y pagando gasolina, esto va a aumentar la demanda, va a aumentar el costo y de repente ya va a ser factible poder producir petróleo a un costo mayor. Ya de repente Estados Unidos empieza ahora sí con el fracking porque ya el petróleo se subió a 50 dólares. Esa es la, la teoría o la ley de la oferta y la demanda. Entonces... Tú no puedes simplemente decirle a una empresa, ah, sabes qué es, subiste demasiado los costos. Eso es ilegal. Aquí Bimbo lo hizo. Yo les hice un video. Bimbo, aquí la panadería se puso a subir los precios. ¿Y qué le pasó? Se le cayeron las utilidades 90%. Porque si sube los precios, aunque a la gente le moleste, y no sé por qué le molesta, los mercados se autorregulan solos. Esto es la autorregulación, esto es la autorregulación, eso es lo que yo les explico. No necesitas que un gobierno llegue y te diga, ah, tienes que aumentar la demanda, pequeño Billy, porque si no aumenta la demanda, los precios no van a caer, o al revés, o lo que quieras y mandes. No sé, no funcionan así. Lo único que termina por causar es que si las regulaciones entran, pueden afectar la oferta. Y ahora las empresas dicen, ok, ahora en vez de que me costaría 30 dólares un barril, gracias a todas las regulaciones y la burocracia, ahora me va a salir a 50. Entonces, hasta que no cueste 50 dólares el barril, no me voy a poner a producir. Eso es lo que hacen las regulaciones. Se meten con la oferta y la demanda. No terminan por bajar los precios. No los vas a poder bajar. Entonces, eh es puro bullshit, como dirían en inglés lo que está diciendo Biden. Eh, también sale a decir que quiere irse en contra de los más ricos. Ah, ja, ¡Ja, ja, ja, Malditos ricos. Contra el 1% los va a aumentar los impuestos a las empresas y a la gente más rica. El presidente pedirá aumentar la tasa del impuesto corporativo al 28% y aumentar el impuesto corporativo mínimo del 15% al 21%. ¿Esto qué va a hacer? Que oh, va a haber dos sopas. Una... Más empresas van a sacar su empresa de Estados Unidos, se van a ir a otro lado, van a llevarse trabajos y desde el otro lado, de una oficina en otro lado que tenga impuestos más baratos, van a trabajar. Así funcionan las economías. Estamos en un mundo globalizado, entonces va a ser menos atractivo abrir una empresa en Estados Unidos. Pero vamos a tomarnos aquí la, el té, el té que nos está queriendo vender Biden. Vamos a decirle, órale va, vamos a creernos que la solución, porque aquí recuerda el problema. Él está diciendo que quiere ir a cobrar más impuestos y que se lo quiere cobrar a los ultra ricos. Y yo soy de los que dice eso no sirve. Y tú vas a ir ya lo sabía, maldito capitalista asqueroso, me das asco. Erso, eh, seguro te gusta explotar trabajadores. Es un momento, tranquilo. Es que el detalle es que al ritmo que se ha gastado en Estados Unidos, aunque tú llegas, mira, mira, para que veas, si tú llegas y a todas las los personas más ricas, el 1%, les quitas todo su dinero, todo. O sea, no es el... Vamos a yo, me, yo soy un maldito dictador. Ah, ja, ja ja soy peor que Biden. Biden les quiere cobrar una tasa de interés, no sé, del 10% o 25%. Ok, eso es en sus ingresos. Yo soy todavía más malo. Y yo voy a llegar y voy a decir, no, 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 a la fregada. Malditos billonarios, no deberían de existir. 100%. Se lo quitamos todo lo que tengan. 12.2 billones de dólares. Eso es lo que le quitaríamos. ¿Te sirve de algo? Y tú, ah, claro que sí, es un chingo de feria. ¡No lo es! Porque Estados Unidos está más endeudado. Tiene 34 millones. 34.4... Es que ya es tan brutal. 34 mil millones de dólares. Ni siquiera alcanzarías a pagar la deuda. Están gastando más rápido. Porque, ok, vamos a decir que se lo quitamos todo. Lo que va a pasar, quitamos todo el dinero... Ya, 100%. Ya se quedaron pobres, están en, literalmente allá en Filadelfia, allá en las calles, de, eh, ya a sus superfacientes. Pagamos parte de la deuda. Chido, te faltan 22 billones. Y sigues ahora sin ser rentable porque sigues, acabas de destruir a todos los productores, a toda la producción. Acabas de inhibir a la producción. Y ahora tienes que pagar esta deuda. Ya no tienes más ricos, ya no tienes a dónde sacarla. ¿Cómo lo vas a hacer? Porque sigues endeudándote, sigues gastando dinero que no tienes, sigues en un déficit. ¿Se arregló algo? No, nope. no se arregló. ¿Por qué? Porque el problema realmente no está en los ultra ricos, no está en las grandes empresas. Y de hecho, los impuestos, si están imprimiendo el dinero, que están gastando, ¿para qué fregados cobres impuestos? Me parece que aquí el mensaje de Biden es más e intentar vender la imagen. Ah, tú, trabajador, tú sí tienes que pagar impuestos. Esta es la ilusión que te venden. Uh, te importa, importa que tú financies al gobierno. No es cierto. El gobierno no se financia de los trabajadores. No lo está haciendo el de estadounidense. No se financia de los, de los trabajadores, ni de las empresas, ni de los ultra ricos. No se financia, financia para que no regañen de la deuda. Imprimen dinero y con eso se están financiando. Es así es sencillo. Entonces, no sirven los impuestos, porque tomamos el. Sí, sí. Ok. El único momento en donde sí servirían es si mañana me cuentas que ya Estados Unidos dejó de imprimir dólares. Te diría, ok, perfecto. Ya ahora sí puede ser que los impuestos sirvan. Ok, de ahí lo podríamos ver. Pero antes de eso, cuando siguen cuando sigan imprimiendo dinero. No sirve de nada. Absolutamente nada. Sigues nada más metiendo el estrés a la población aumentando la miseria dentro de la población. Ellos creen que si, si la clase media tiene que pagar impuestos, los ultra ricos también. Córdenle lo que quieras a los ultra ricos. Si quieres el 100%, no sirve de nada. Es así de triste, porque el problema no radica ahí, radica acá, en la impresión de dinero. Este es el verdadero problema. Este es el verdadero detalle que están imprimiendo demasiado. Y están hiperinflando si hiperinflas los dólares estos dólares van a perseguir pocas cosas si hay pocas cosas estos aumentos van a darse yo les he dicho eh, porque luego me dicen ay Aaron, es que tú no estás tomando en cuenta que tal si vladimir putin invade a un país y no no importa si suben los precios mira te vuelvo a enseñar esto si de repente suben los precios porque de repente ya hay menos oferta pero la demanda sigue Va a llegar un punto donde la elasticidad de precio dice, ok, ya no, ya me voy a un sustituto, ya no compro tanta gasolina, ya no viajo tanto, ya prefiero viajar en camión, ya prefiero viajar en bicicleta, ya prefiero Vas bajando la utilización de petróleo. Entonces, esto hace que los mercados se vuelvan a regular. Hasta que vuelvan a caer los precios, vuelve la gente a utilizar. Entonces, por eso no es factible que si sucede un evento, por ese evento se dispare la inflación. Se dispara cuando. Hay demasiado dinero circulante y sostiene los cambios o, o neutraliza los cambios en la elasticidad de los precios. Por último detalle, para que veamos qué tan recuerda, aquí la intención de Biden es mostrar que la economía va bien en popa. Pues el New York Community Bank, dije Commercial Bank hace rato, no, Community Bank. Acaba de darnos a conocer, o sea, si se acuerdan, ha venido teniendo problemas, los problemas, se han estado cayendo las, la, las acciones, de hecho las acciones se ven bárbaramente manipulados estaban cayendo el día de ayer, congelaron las acciones y de repente, ¡pum!, ya se dispararon y ya están los precio justo antes de que empezaran a caer, ¡ay!, yo, yo, soy, yo me la creo, eh. Yo sí me la creo. Yo a mí me gusta chuparme el dedo antes de dormir. Bueno. Están diciendo que se disparó y están los mismos puntos como si no hubiera. Borramos esto. Vamos a decir que esto fue un error. Pónganla ahí. El, ¿Cómo se le llamaba este al, al blanquito? Liquid, liquid le decían en la escuela. Póngale liquid, ya se borró esto, ya nunca pasó. Todos fijamos que todo va bien. Pero mientras le dicen que todo va bien, una, le bajaron ya la calificación a basura y dos, se le sigue sangrando el poco efectivo que tiene. Perdieron 7% de sus depósitos y siguen perdiendo dinero del que no está asegurado. Recuerda que ninguno está asegurado, en la práctica ninguno está. Te dicen que sí está, para que tú te sientas tranquilo, te bebas el culé y digas, ah, todo va bien, no pasa nada, si se va a la quiebra, Uf, van a tener, van a guardar dinero, mi... no es cierto, si todos se van a la quiebra, mamaste, o sea, <laughs> por eso Bitcoin. Pero bueno, está bien, vamos a, vamos a imaginarnos que en este mundo de Peter Pan, sí, sí, te está, estás asegurado, tú protegido, tú tranquilo, 7%, 7%, sigue cayendo, sí, perdieron 7.800 millones de dólares. En un mes. Pero todo va bien, todo va bien, todo va bien. Se recuperaron las acciones, hay que verlo así. <laughs> ya, desapareció el problema. Pero bueno, ya lo voy a dejar hasta ahí. Si les gustó el video, denle ese like, dejen ese comentario que tanto me encanta. Eh, suscríbanse, por favor, para llegar a los 50.000. Y los veo ahí en el Twitter para. Ponernos locachones, Ahí también, si quieren hacer preguntas, vamos a estar con micrófono abierto. Entonces, si quieren sacar alguna, alguna, no sé qué, no confesiones, no. Pero si quieren sacar algo, alguna pregunta, hablar de cripto, acompáñenme a mí, al Puma. Va a estar Lovera y va a estar un chavo que se llama Andrés, creo que es de Argentina. Pero bueno, los veo en el siguiente video, cuídense mucho. Vale.